Hola, ¿qué tal, amigos de Radio, Estamos hoy aquí en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Estamos muy bien acompañados por el párroco Rafael Amaro Goiz, que en esta ocasión nos va a invitar a las festividades que se van a realizar este 8 de agosto que se celebra eh, la fiesta de Santo Domingo de Guzmán. Padre, pues gracias primero por recibirnos aquí en, en la parroquia, por darnos pues, la facilidad de estar grabando en esta ocasión. Eh, pues, le queremos preguntar eh, ¿qué, qué va a haber para, para estas festividades de Santo Patrón. Muy bien, pues muy buenas tardes a ustedes muchachos, gracias por esta invitación que nos hacen y, y pues comentarles, ¿verdad?, a todos ustedes radioescuchas que nuestro, nuestra fiesta está organizada de tres momentos. Primero, pues el novenario. El novenario consiste en llevar la imagen de Santo Domingo de Guzmán a las diferentes capillas de los barrios que componen aquí Tepeji de Rodríguez. Segundo momento, pues las celebraciones sacramentales. Por ejemplo, el sábado, ya este sábado tengo a las 11 de la mañana bodas comunitarias, a la 1 de la tarde bautismos comunitarios. Después el domingo, el domingo tenemos la visita de nuestros hermanos peregrinos de todas las comunidades que forman esta parroquia de Santo Domingo de Guzmán. La celebración está programada a la 1 de la tarde y pues el 8, a las seis de la el 8 de agosto a las 6 de la mañana las tradicionales mañanitas al Santo Patrón y después ya misa a las 7, a las 9, a las 11 y a la 1 de la tarde será la celebración de, de fiesta. Va a presidir Monseñor Tomás López Durán, obispo auxiliar de, de Puebla y va a hacer la, las confirmaciones, más o menos de 192 jovencitos y señores que van a recibir este sacramento. Durante estos este tiempo que ha estado con nosotros, ¿usted ha visto esta evolución dentro de la festividad del de, de Santo Patrón de Santo Domingo de Guzmán? Eh, ¿Alguna experiencia que usted recuerde? Bueno, en primer lugar, pues híjole, yo me siento muy, a lo mejor, muy vanidoso, orgulloso por todo lo que dicen de uno. Yo no lo veo así, que, que haya hecho un extraordinario trabajo. No, son ustedes, son, es la gente, simplemente yo soy un... Un guía, a lo mejor alguien que los anima, que los motiva. Yo no me jacto de, de todas las cosas que se han realizado, tanto en la evangelización como en la cuestión este material, ¿no? Se, simplemente los he ha, ha apoyado para que se realicen las cosas. Una experiencia, pues bueno, en primer lugar, creo que el, el objetivo es resaltar la fiesta patronal, ya que aquí la fiesta más importante de de tepeji pues es el primer viernes de cuaresma sí pero pues la patronal se había decaído y yo simplemente continúo lo que mis antecesores han realizado resaltar esta fiesta y pues creo que nos ha costado pues a lo mejor sí nos ha costado pero pues gracias a toda el apoyo de la gente de aquí pues es como se va se va re, este resaltando y va creciendo esta fiesta tan tan bonita patronal de Santo Domingo de Guzmán, a la cual yo invito a todos los tepejanos que, que así la vean, que su fiesta patronal es el patrón a quien estamos festejando, y gracias a su apoyo, a su cooperación, a su ayuda, pues esto va saliendo adelante.